En ecosistemas maduros se puede diferenciar una cadena numerosa de niveles tróficos, productores, herbívoros, carnívoros primarios, carnívoros secundarios o terciarios, hasta que los organismos descomponedores retroalimentan el sistema actuando sobre cadáveres y excrementos. En ecosistemas jóvenes o inmaduros, en cambio, el número de eslabones o niveles tróficos es mucho menor. La interrelación entre los seres vivos, la competencia, el parasitismo, etc., se produce por medio de ciclos de materia y flujos de energía de los que depende el funcionamiento de todo el ecosistema. El sistema ecológico, o ecosistema, recibe energía del sol que ingresa como energía radiante, la que es transformada en energía química por las plantas y transferida como alimento al resto de la cadena trófica. La cadena trófica es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos, en la que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. Cada cadena se inicia con un vegetal, productor u organismo autótrofo. O sea, un organismo que fabrica su propio alimento sintetizando sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas que toma del aire y del suelo y energía solar, fotosíntesis. Los demás integrantes de la cadena se denominan consumidores. Aquel que se alimenta del productor será el consumidor primario. El que se alimenta de este último será el consumidor secundario. Y así sucesivamente. Existe un último nivel en la cadena alimentaria que corresponde a los descomponedores. Estos actúan sobre los organismos muertos, degradan la materia orgánica y la transforman nuevamente en materia inorgánica, devolviéndola al suelo y a la atmósfera. En una cadena trófica, cada eslabón, nivel trófico, obtiene la energía necesaria para la vida del nivel inmediatamente anterior. Y el productor la obtiene a través del proceso de fotosíntesis mediante el cual transforma la energía lumínica en energía química, gracias al sol, agua y sales minerales. De este modo, la energía fluye a través de la cadena de forma lineal y ascendente. En este flujo de energía se produce una gran pérdida de la misma en cada traspaso de un eslabón a otro, por lo cual un nivel de consumidor alto, ejemplo, consumidor terciario, recibirá menos energía que uno bajo, ejemplo, consumidor primario. Dada esta condición de flujo de energía, la longitud de una cadena no va más allá del consumidor terciario o cuaternario. Una cadena alimentaria en sentido estricto tiene varias desventajas en caso de desaparecer un eslabón. Desaparecerán con él todos los eslabones siguientes, pues se quedarán sin alimento. Superpoblará el nivel inmediato anterior, pues ya no existe su predador. Por tales motivos, las redes alimentarias son más ventajosas que las cadenas aisladas. Un ejemplo de una cadena trófica que fue afectada por la intervención del hombre es el caso de los coyotes en Estados Unidos, que fueron considerados plaga y se diezmaron. Si bien es verdad que estos animales vivían cerca del hombre y de cuando en cuando robaban una gallina, su principal alimento lo constituía un grupo de roedores que se alimentan de tubérculos y raíces carnosas empleadas en agricultura. La desaparición casi total de los coyotes trajo aparejado una superpoblación de roedores, que como consecuencia hizo estragos en los cultivos. Actualmente el coyote no es un animal en peligro de extinción, al contrario, es bastante numeroso. Una cadena que naturalmente tiende a la extinción es el caso del oso panda, cuyo principal alimento es la caña de bambú. En caso de desaparecer el bambú, el panda desaparecería. Otro caso es el del leopardo de las nieves. La pérdida de hábitat y la caza como represalia son las principales razones por las que este gran felino está bajo amenaza. En ocasiones, los leopardos de las nieves se alimentan de ovejas, cabras y caballos que forman parte del ganado de los granjeros locales quienes en represalia cazan a los leopardos. Pero los habitantes también consumen a los animales que los leopardos de las nieves necesitan para sobrevivir. A medida que su presa natural se vuelve más difícil de encontrar, el leopardo de las nieves se ve obligado a alimentarse de ganado para sobrevivir. El leopardo de las nieves es una especie amenazada de peligro de extinción, siendo calificado como vulnerable. En la naturaleza, las relaciones tróficas no existen como cadenas tróficas simples y lineales, sino que en un mismo ecosistema existen numerosas cadenas tróficas combinadas en una red trófica. Es decir, que un mismo organismo puede ser fuente de energía de más de un organismo, puede ser alimento de más de un tipo de consumidores. Normalmente, los ecosistemas presentan relaciones complejas entre los diferentes organismos que las componen y que, por tanto, el nivel de complejidad será mayor conforme aumente la biodiversidad en ese ecosistema.